Los bloqueos, la sequía y la escasez de ganado para la exportación al mercado internacional son algunas de las razones del incremento del precio de carne de res de hasta un boliviano con 50 en todos sus cortes. La carne de cerdo y de pollo mantienen sus precios. Los precios de el precio de la carne ya directamente nos incrementaron en cámara frigorífica, pero los motivos que nos informan es la escasez del ganado. El kilo ya nos aumentaron en 3 bolivianos, cosa que directamente a la población ya le afectaría en unos 50, por ejemplo, en cada corte. Por ejemplo, ponte que el kilo era de 28, la costilla ahora está en 30 directamente. Sí, ahorita vinieron los caseros en la mañana directamente y están llevándose, ¿no? Porque la carne antigua que llegó con un precio antiguo se lo están acabando. Y el precio nuevo se va a incrementar ya. Desde el lunes creo que ya no va a haber incluso ganado, o sea, carga. La costilla y la chuleta es a 32 y la pierna y la paleta es a 30, ya que los kilos en Año Nuevo subieron un poco por la escasez de chancho y ya no mandaron más. Pero ahora se ha normalizado, así que antes estaba hasta 35, hasta 36 llegó. Hasta casi la costilla llegó hasta 40. El pollo está 15 bolivianos, el kilo del pollo. Se ha mantenido, está más barato, estaba hasta 17 el pollo, así que ha rebajado un poco.